¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Te voy a pedir un poquito de brevedad porque tenemos que ir rápido a publicidad, pero ¿tú ves normal lo que está ocurriendo con el tema de los tickets, de esto de la aparición de esa leyendita que aparece voto emitido? Resulta que la persona no ha emitido ningún voto y le dice, no, es que viene del cliente anterior y se le ha quedado usted ahí acumulado. Y dice, no entiendo nada. Bueno, una de las obligaciones que tiene Correos es guardar toda la documentación a disposición de la Junta Electoral para una, por si hay algún tipo de reclamación. Pero la cuestión que estés manteniendo ¿es posible un pucherazo sistemático en España, es decir, un fraude de voto por correspondencia en España? ¿Es posible que exista un pucherazo por correo? Y la respuesta es sí, porque ya ha ocurrido. Este año, el mes de marzo, salió una sentencia del Tribunal Supremo, es la 120 de 2021, en la que analiza un pucherazo sistemático en Málaga. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo hicieron? Un pucherazo por el sistema de voto por correspondencia. ¿Cómo lo hicieron? Se necesita un requisito, exclusivamente, que es el control de correos. ¿Cómo lo hicieron en Málaga? Pues sencillamente pidieron desde correos una certificación censal a la delegación del Colegio Electoral Provincial. Esta mandó esa certificación censal, desde correos la controlaron. La abrieron, metieron un voto y lo dirigieron al colegio electoral. Así de fácil, así de simple. Para evitar esto, ten en cuenta que es que la ley electoral es del año 85. En el año 85 los funcionarios de correo eran funcionarios. Hoy no son funcionarios. La ley electoral exige que se identifiquen cuando vayan a solicitar el censo electoral, pero si tienes a un amigo en correos no hace falta que se identifique. Y exige que se identifique cuando se entregue la carta del certificado. En esta sentencia, el Tribunal Supremo describe cómo le interceptaban los funcionarios perdón, los trabajadores de correos que estaban conchavados con el Partido Socialista, que fue el que organizó todo esto, y directamente cogían el certificado, metían el voto por correo y aquí paz y luego gloria. El voto por correo en esas fechas aumentó de un 5,3% a un 11 y pico por ciento. Es decir, se más que duplicó y por tanto tuvo consecuencias en el resultado electoral. Es decir, ¿en España es posible un fraude electoral a través del voto por correspondencia? Sí. ¿Por qué? ¿Porque es en teoría? No, porque ya ha ocurrido. Y sabemos cuáles son los dos defectos que tiene la ley electoral. Uno, considerar que los trabajadores son funcionarios y por tanto no pueden estar, digamos, puestos ahí ad hoc por alguien que tenga un interés partidista. Y segundo, el que no se identifique, que es lo más importante, no se identifique al votante. El José votante Luis, cuando. Sí. solamente una cuestión. Por lo que has dicho, lo que sí que sería es posible posteriormente pedir la comprobación porque tienen que mantener esos votos, ¿no? Bueno, no. Pedir la comprobación, es decir, Correos tiene que tener un registro de quién ha solicitado los certificados censales, eso es lo más importante, y quién ha votado por Correos. Lo que está diciendo de los tickets es que están haciendo un registro de la gente que ha votado. Es decir, cuando se diga, bueno, han salido 100.000 votos por correo, y pues extenderán los 100.000 certificados que están saliendo ahora. Pero quiero decir que se podría, tiene que aparecer algún registro donde venga quién ha votado, ¿no? Me imagino. No, ¿quién ha solicitado la declaración censal? Pero vamos a ver. Mira, los partidos tienen una lista de todos los que no votamos, y yo me incluyo, desde hace muchos años. No votamos, entre otras cosas, pues puede ser porque no estemos de acuerdo con el sistema electoral que hay o porque no estemos de acuerdo con el régimen político que tenemos. Bien, basta que desde correo se solicite en nombre mío, por ejemplo, un certificado censal. Cuando venga ese certificado desde correos, se coge esa carta. Se mete el voto por correo y se echa en la urna. ¿Qué registro se queda? Pues nada más me puedo dar cuenta yo. Si a mí me llaman, digo, pues yo no lo he pedido. Pero ¿cómo se localiza si yo no sé si lo han pedido por mí o no? Y si yo no me preocupo para ver si estoy en la lista como votante o no. Es indetectable. Está claro, José Luis. Pues muchísimas gracias, José Luis. A vosotros.